música, deportes, noticias y más. En ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos sean todos nuevamente a este, su podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Como siempre, yo soy tu amigo William Gardner y me encuentro muy feliz de estar aquí. El día de hoy quiero hablarte sobre uno de los temas que más me gustan en la vida, de esos que desde niño sientes una gran afición y no sabes ni explicar el por qué, pero los tienes. Así es, uno de mis temas favoritos en el mundo es la ufología, que se refiere al estudio que se dedica exclusivamente a buscar más sobre el fenómeno ovni, pues UFO de ufología proviene de sus siglas en inglés, UFO, Unidentified Flying Object, que en español significa lo que ya todos conocemos, objeto volador no identificado. En 2020 tuvimos una gran época para el caos, porque eso es lo que se vivió, solo caos. Estábamos tan preocupados por un enemigo que no podíamos ver, pero que en definitiva podría matarnos. Vivimos el desempleo y miles de escándalos a nivel global que parecían no terminar, como aquel de George Floyd y el interminable suceso de Black Lives Matter, que llevó a la toma de la Casa Blanca por un grupo de guerrilleros y protestantes, definitivamente algo que no pensamos que fuera a ocurrir. Por si fuera poco, la red de hackers Anonymous se dio a la tarea de darnos a conocer muchas cosas sobre el gobierno y las élites de mucho poder, como el Pizzagate y demás redes donde se trata con infantes. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que en el 2020 se desclasificaron oficialmente los archivos del gobierno de Estados Unidos sobre la existencia de extraterrestres y ovnis, haciendo un hincapié en que definitivamente el fenómeno ovni, aunque les duela a los escépticos, es real. Miles de videos tomados por cohetes espaciales, por aviones militares, por cámaras de seguridad, por telescopios como el Hubble, satélites y demás, sí, son reales. Así que Jaime Maussan siempre tuvo razón, ¿eh? Definitivamente con la serie de efemérides del 2020, que ya parece lejano pero que no lo es para nada, fue un momento decisivo para la humanidad, ya que descubrimos que algo microscópico podría acabar con toda la raza humana si así lo hubiese querido, o que no somos tampoco los únicos seres vivos. Aquí es donde, gracias a este acervo de archivos, podemos trasladarnos a una época totalmente diferente a esta. Nos iremos al 2010. Por aquellos años, un suceso estaba preocupando a unos cuantos de nuestro planeta, ya que se hablaba de una catástrofe inminente en cuanto el 2012 tocara nuestra puerta. Pero no fue así, como en el Y2K. Ya pasaron 11 años y no sucedió nada, al menos en cuanto a la catástrofe mundial, a menos que haya sido el COVID, que hay una teoría muy certera sobre ello, pero eso es para otro episodio y otro narrador. Es así como finalmente llegamos al 30 de julio del 2010, donde una rara y fascinante imagen quedó plasmada en los campos de trigo de Inglaterra, donde mayormente aparecen estos denominados crop circles. Si no sabes qué es un crop circle, te lo voy a definir. Los mencionados crop circles son círculos y diseños perfectamente detallados y alineados que aparecen en los cultivos de trigo o maíz. Estos se volvieron muy populares después de que saliera la película Señales, donde aparece Mel Gibson, y toda la cinta radica en que uno de estos mencionados crop circles aparece en el jardín del protagonista. En fin, una mañana del 10 de julio del 2010, una de estas figuras apareció, pero tenía algo muy extraño y difícil de comprender, ya que también del otro lado del plantío de trigo amaneció otra figura que parecería corresponder a la imagen anterior. Esto ocurrió realmente en la autopista M4 en Inglaterra, y los dos plantíos que fueron visitados para dejar esta imagen se encontraban prácticamente uno de cada lado de la autopista. Los medios locales tomaron con helicóptero la imagen de estos dos campos vecinos que amanecieron con un crop circle cada uno, y es ahí donde la cosa se pone más rara. Los televidentes e incluso vecinos se percataron de algo muy interesante sobre estas imágenes, pues parece que ambas se embonan, como si fuera una especie de rompecabezas. ¿Por qué? Ambas imágenes poseen un efecto espejo y complementan una a la otra, como si fuese un rompecabezas. Así que decidieron juntar las imágenes y contraponerlas para ver si había un mensaje oculto, ya que muchos plantíos amanecen con círculos que poseen un mensaje en código binario o hace falta descifrar, pero en este caso las cosas fueron un poco diferentes. Tras juntar ambas imágenes y darles un desenfoque, se podía percibir un rostro humano, así que decidieron pasar ambas figuras a un negativo que, si se desenfoca, nos da el resultado tanto increíble como espeluznante: la cara de Jesús. Es cierto, el resultado de estos dos crop circles nos dieron la cara de Cristo en la sábana santa, esta sábana que se encuentra en los confines del Vaticano bajo llave y que en los primeros años de los 2000 se nos reveló que tenía marcada la cara más reconocida del planeta,
la de Jesucristo. No sé si lo sea, no sé si sea cierto, pero puedo meter las manos al fuego sobre que esta imagen ha sido la más trascendental que se ha dejado en estos plantíos, la más increíble y espeluznante. Pues, ¿cómo es que civilizaciones más avanzadas a la nuestra conozcan a Jesús? ¿De qué manera estas dos entidades puede que estén vinculadas? ¿Será acaso que esos avistamientos que las santas escrituras mencionan sean extraterrestres? Y aquí la pregunta más brutal de todas. Cuando Cristo resucitó al tercer día, los apóstoles y testigos aseguraron que fue elevado al cielo con una luz propia de un santo. Fue elevándose hasta que una nube lo cubrió y jamás apareció en la tierra nuevamente. ¿Qué fue lo que habrá elevado a Jesús? ¿Qué habrá sido esa nube que lo cubrió? Tal parece que el mensaje es el mismo que profesaba Jesús a sus discípulos: amarnos los unos a los otros y tratarnos con respeto, amar al prójimo como si fuera uno mismo. Pero no lo sé, eso es solo lo que pienso. No es oficial, nadie lo dijo. Tú eres el juez, a mí no me creas, solo me lo contaron. Hay muchas cosas en este universo del que somos parte que no sabemos, y la vida es muy injusta al no darnos tiempo de descubrirlas todas. Siempre habrá algo por qué cuestionarse, algo que aprender, y algo nuevo que nos dará terror descubrir. Pero de eso se trata la vida misma, de trascender esos miedos y salir al espacio de nuestros pensamientos para encontrarnos con algo diferente cada vez y así poder llegar más lejos. Odio decir esto, pero me tengo que ir. Este fue el último programa de Gaceta MC conmigo como locutor y espero que te haya gustado, pues investigué cada historia para ti con mucho entusiasmo y corazón para que te gustara y espero que así haya sido. Fue un enorme placer estar esta temporada con todos ustedes, compartiendo estas historias llenas de suspenso, terror y demás, pues incluso desafiamos hasta la lógica juntos con lo de Shazam y puede que nos tachen de locos, pero estoy seguro que allá afuera hay más personas que se encuentran indagando más sobre estos temas que te traje junto al micrófono para ti. Por mi parte ha sido todo. Yo me encontraré viajando en las historias multidimensionales para tener algo siempre que contar, algo nuevo que descubrir y un nuevo episodio en este podcast llamado Vida. Pero ustedes no se preocupen, que próximamente tendrán más episodios de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Hasta siempre, Cyber Escuchas. Yo fui William Gardner y les deseo una excelente vida. Adiós. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.